Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Spider-Man 3. Bueno, en esta ocasión tenemos el primer vistazo oficial a un nuevo material de la película. Hemos tenido filtraciones, hemos tenido imágenes oficiales del set de grabación, pero el día de hoy tenemos dos imágenes nuevas y posibles títulos confirmados, ok, revelado por los actores. Imágenes nuevas que ya pertenecen a la película y se ven muy misteriosas. No tenemos idea de lo que estamos viendo en pantalla, ok, gente. Bueno, antes de empezar con el video quiero decirles que dejen un like, por supuesto, si les gusta. Y me sigan en Twitch porque estoy haciendo directos todos los días. Hoy me pusieron internet épico, así que los espero a todos. Esta noche voy a hacer directo, así que por supuesto, pásense por Twitch. Dejen un follow ya mismo. Pausen el video y más tarde les va a llegar la notificación cuando arranque el directo. Bueno, subieron estas fotos el actor de Jacob Batalon, el actor que interpreta a Ned Leeds, y Tom Holland. En esta foto, por ejemplo, podemos ver cómo están entrando a una habitación misteriosa que parece que está en un subsuelo. El personaje de Peter Parker, Ned Leeds y, por supuesto, Michelle. Están, bueno, con caras de ¿qué está pasando acá? Más que nada, Michelle y Ned, ¿no? Ned está prendiendo las luces y acá vemos que ya, bueno, entraron a este subsuelo y miran para arriba porque alguien se acerca hacia ellos. No tenemos idea de quién será, Doctor Strange, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, tienen la misma ropa, es la misma vestimenta, por lo tanto, es la misma escena. Le podrían haber planchado un poquitito la camisita, ¿no? Acá a Peter Parker, pero bueno. En fin, vamos a tener muchísimo de este trío en la película, de eso estoy seguro. Así que nada, son imágenes oficiales, primeras, que se revelan de Spider-Man 3, ¿ok? No hay mucho más que comentar acá, simplemente no hay contexto. Bueno, ahora, al parecer, Tom Holland y Jacob Batalon estuvieron bromeando con el título de la película. Y, muy importante, soltaron estas dos imágenes. Estas dos imágenes que, por supuesto, son bromas. Así no se va a llamar Spider-Man 3. Pero, posiblemente, tengamos el título revelado esta noche porque Tom Holland estará en el show, en el programa de Jimmy Fallon. Muy atentos, por eso, porque tal vez tengamos la revelación del título. Esto es una broma, ¿ok? Simplemente están bromeando. Pero tal vez lo tengamos esta noche, por fin, al título de Spider-Man 3. Ya creo que va siendo hora, por supuesto. Y, ojo, empezó la promoción, se podría decir. Porque ya revelaron dos imágenes oficiales que pertenecen a la cinta, que son estas dos, ¿ok? No son la gran cosa, pero bueno, para arrancar me parece que está bien, ¿ok? Nos hypean estas imágenes. Aunque sean imágenes simples, sin contexto y sin nada, nos hypean. Al menos a mí. Y bueno, me encanta que hayan hecho la broma con estos títulos. Phone Home y Home Breaker. Esto es Breaking News, acaba de salir, así que gente, agradecería un montón si dejan un gran like en este video, si les gustó. Muchas gracias por ver, si sale algo esta noche de Spider-Man 3, lo estaré comentando en directo por mi canal de Twitch y por supuesto después subiré video a YouTube. Nos vemos en la próxima.